bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traigo una camisa de calentamiento, sí, una camisa de básquetbol en colaboración de Adidas con Typhoon Jones, el nuevo rey de Nueva York de skateboarding, así como lo estás escuchando. Si te metiste a este video es porque te llamó la atención el título, y sí, aquí la tengo. Morros, esta camisa me la prestó un camarada que también le gusta el skate. La neta, está bien pesada, yo la miré y dije, ay güey, qué pedo con esta madre, no estaba al tanto. Para los que no saben quién es Typhoon Jones, pues aquí les voy a poner una imagen. Vamos con el intro y comenzamos. Morros, vamos a checar esta onda, esta belleza. La neta, está súper chila. Yo no había topado estas cosas. La neta, dije, hey, cuando me la prestó mi compa, me dijo, güey, chécala, güey, está bien pasa de lanza. Dije, ok, miren, para empezar, la camisa es de género neutro, según, pero es una talla L, y yo creo que esta es XL de mujer. ¿Qué podemos encontrar? Primero, que está pesada, o sea, si está pesadita. Aquí tiene el logo de Adidas en dorado, y de este lado también, de este lado también tiene una leyenda que dice Iron Ready, y en la parte de adentro, como pueden ver, aguántenme, como pueden ver, tiene la leyenda de Adidas que dice Typhoon, y en la parte de abajo dice, se lo voy a leer en español, que dice la marca de tres franjas para skateboarding o para gente que patina. Morro, la neta, yo no había topado esta ropa, no había topado esta colección, y ya chequé el precio y no está barata. Ya le dije a aquel vato que se rifó. Otra cosa, los botones son de plástico. ¿Escuchan, eh? Ay, güey, se escucha bien cabrón. Otra vez se va, mira. Se escucha bien chilo. Ahí va otra vez. Ok. Ok. Este vato, Typhoon Jones, ha estado sacando, pues tiene una línea de tenis y tiene, pues, una línea de ropa con Adidas. La neta, sí vale lo que cuesta. O sea, lo que están pidiendo por ella, sí lo vale. La neta, pues está, les digo, está pesada en material. Se siente, pues, ¿qué les puedo decir? Muy grueso, se siente muy muy grueso. En el cuello también podemos ver que tiene esta franja en blanco, y se siente, aquí el cuello se siente menos rasposito, se siente menos grueso en el cuello, como que cuidaron muy bien esa parte. 1300 pesos cuesta esta camisa. La neta, viene junto con el short, pero me estaba contando aquel cabrón que no venden los shorts, y pues los tienes que encargar en Estados Unidos. Entonces ahorita les voy a poner una toma para que vean cómo se mira este rollo, y si les gusta, pues para que se la compren. Si les gusta el skate o les gusta el básquet, porque esta es una camisa de básquet, para que se la compren. Y miren, no es una colaboración pagada, no es patrocinado, solamente se las estoy mostrando porque la neta sí está chila. Aquí abajo, como pueden ver, también tiene una franja blanca y tiene un cortecito hacia los lados y va hasta atrás. Me la voy a poner, morro, se las voy a enseñar, la voy a estrenar yo. Y ahorita ustedes me dicen si les gusta o no les gusta. Me ponen aquí los comentarios abajo, me ponen, ¿sabes qué? Si me gustó o no me gustó. La neta, yo no pagaría esa lana por esa camisa, sí la pagaría. Y espérenme un ratito, ahí vamos. Ok, morros, ya pudieron observar cómo se mira puesta. La verdad, se siente muy cómoda, está muy suave, está muy padre, está muy suavecita. Se siente muy rico la tela. Pero, la neta, si la van a comprar, tienen que tener una cosa en consideración. Si eres talla L, cómprala en talla XL. Si eres M, cómprala L. Se mira bien, pero yo digo que si yo lo hubiera pedido, lo hubiera comprado en talla XL. No estoy tan anchito, pero la neta, sí siento como que viene poquito más reducida. Como que para el tipo de gente que es para gente un poco más esbelta, se podría decir. Sí me gusta, la verdad, pero el precio, la neta, no pagaría eso por esta camiseta. Porque se me hace mucho, o sea, me puedo comprar 3 camisetas o me puedo comprar 2 camisetas y también mostrárselas aquí. Pero si te quieres dar el gusto y se te hizo chila, te gusta el básquet, te gusta el skate y eres fan de Typhoon, pues aquí está. Yo nada más les dejo esto para que ustedes la chequen. Morros, nos vemos para la próxima, cuídense y bye bye.